Y espero que estén muy bien por casita y como pueden ver por aquí, hoy vamos a hacer una arepa flan, así mismo como lo escuchan, arepa, una liga de arepa. Con flan, así que esto es súper delicioso. Este rico postre del día de hoy que se lo súper recomiendo. Miren qué delicia y qué cosa tan bella y deliciosa. Así con esta mermelada, estas pasas y banana. Hoy espero que estén muy bien por casita. Esta receta es súper fabulosa y fácil de preparar. Que vamos a hacer el día de hoy una arepa flan. Ustedes me han oído eso. Bueno, pues aquí se la voy a enseñar a hacer. Esta arepa flan del día de hoy. Así que son 5 huevos, una banana o guineo, una leche evaporada. Vamos a utilizar una leche de coco, pasa. Vamos a utilizar leche condensada, no todas. Y opcionalmente, si no quieren ponerle la leche condensada, pueden ponerle azúcar. Y también, por supuesto, la harina de maíz. Si ustedes encuentran en mazorca, también pueden utilizarla. Si también quieren ponerle maíz del de lata, lo pueden hacer. Así que esta es una harina de maíz un poco refinada. Y inmediatamente nos ponemos manos a la obra. Seguimos. En una licuadora estaremos poniendo los ingredientes. Y lo primero que voy a poner es una taza de harina. Mírenla por aquí. Y voy a echársela. Por completo, toda, toda va a subir un poquito, pero no importa. Estaremos poniendo la leche evaporada también, se la ponemos toda por acá. También vamos a estar poniendo la banana y los huevos por aquí, todos media banana solamente. Voy a mostrarle por aquí que solamente piqué la mitad de la banana o guineo. Y vamos a echar todos los ingredientes juntos. Puse una pizquita de canela en polvo. Le voy a poner un chorrito de vainilla. Son es la única especia que voy a utilizar. Por aquí le voy a echar el chorrito de vainilla también. También le vamos a poner la leche condensada ahora, por aquí. Estaban poniéndole leche condensada. Esto va a estar delicioso. Le ponemos también una lata de maíz de texto opcional si ustedes quieren. Le voy a, se lo puse por aquí. Ya echamos todos los ingredientes. Ahí menos la leche de coco. Ni las pasas, ni el azúcar. Porque vamos a hacer el caramelo con el azúcar. Pero aquí están todos los ingredientes. Los cinco huevos, la leche evaporada, todo. Así que continuamos. Vamos a batir. Ya por aquí se comenzó a batir. Está un poco espeso. Y se está batiendo. con una taza de azúcar, vamos a hacer un caramelo. Le voy a poner unas gotitas de agua nada más y le voy a poner por aquí también un poquito de limón, unas gotitas de limón y eso es todo para caramelizar. Ya comenzó a hacerse el caramelo por aquí, como pueden ver, miren. Se está haciendo este rico y hermoso caramelito. Miren qué hermoso caramelo, ya casi está. Ya está el bello le echo un chorrito de agua, un sustico nada más pequeñito. Y ya, y eso es todo. Ahora vamos, a Ahora vamos a vaciar por aquí, en este saltén, que es que vamos a preparar nuestro flan, nuestra arepa flan. Y vamos a vaciar muy bien por aquí todo nuestro caramelo, con mucho cuidado de no quemarse, por supuesto. Vaciamos todo, 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 todo. Pero esto va a estar, esta arepa flan va a estar rico. Después del caramelo, lo que vamos a hacer es: recuérdense que reservamos banana, ¿verdad? Y por aquí tengo esto. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle banana y guineo y las pasitas. Todavía está calientita, hace... Y miren qué precioso se ve. Utilizar la misma donde hicimos el caramelo para vaciar todo nuestro preparado de nuestra arepa flan. Y recuérdense que no vaciamos el coco ahorita y entonces vamos a aprovechar ahora, miren qué rico se ve esto, para echar toda la lata de leche de coco por aquí. Así que continuamos, voy a vaciarlo todo. Estaba media tapada mi leche de coco, así que ya estoy terminando de vaciarle toda la leche de coco. Ya no queda nada. Pongo una cucharada de mantequilla, es opcional si quieren. Una pizquita de sal. Eso es al gusto. Recuérdense que todo lo dulce lleva su pizquita de sal. Y por supuesto le vamos a poner pasitas. Eso si ustedes quieren ponérselo. Pero recuérdense que la arepa lleva eh, pasitas. A la gente que le gusta. Si a usted no le gusta no le ponga. Todos los ingredientes son opcionales si usted quiere. Ya prendimos la estufa y ahora vamos a estar removiendo. Igual que cuando vamos a hacer la arepa. Primero hacemos el majarete. Y después vaciamos. Pues vamos a hacer lo mismo con esto. Vamos primero, eh, primero a coser muy bien. Y después vamos a pasar a hacer la segunda parte que es para ponerle en el horno en baño María. Así que continuamos. El tiempo de cuajar se tarda de 3 a 4 minutos. Es muy fácil de diluir porque ya está previamente batida. Pues ya está chica. Y ahora vamos a vaciar. Para terminar de hacer nuestro rico flan arepa, estamos haciendo lo mismo. Ahora vamos a coger la taza para comenzar a vaciar nuestro preparado y vamos a irlo poniendo todo por aquí. Mire cómo se ve un, una marifinga normal y corriente fina. Entonces, ahora vamos a pasar a ponerla al horno en baño María por una hora de 45 a una hora en la estufa a 180 grados. Mírenlo, ya aquí está listo. A esta lo voy a poner el baile de la mente, mil virtudes, porque con eso hago todo. Vamos a tapar por aquí y vamos a dejarlo de una hora a 45 minutos aquí en el horno. Así que continuamos. Y como pueden ver, aquí miren, ya se está despegando. O sea, lo saqué del horno y como pueden ver, ya con un cuchillo, Mire cómo está por aquí y miren cómo está ya. O sea, puede salir un poquito embarrado. Recuérdense que tenía maíz nuevo, o sea, maíz de lata, que se pone como si fuera nuevo. Y como pueden ver, miren, ya se ve la almiba por aquí, por esta orilla, ya está de pegado. Muy bueno, por cierto. Así que vamos a dejar enfriar. Y después de 20 minutos, entonces entramos en la nevera. ¿Ya en la nevera enfriándose. Mm. Porque voy a desmoldar, miren, por aquí. Así que voy a desmoldar ahora. Yo creo que me va a quedar más pequeño que el espacio, pero vamos a ver. Pues por aquí ya está mi arepa flan. Como pueden ver por aquí, miren qué bonita se ve. Está hermoso. Tuve que buscar otra vasija, o sea, la desmoldé de un lado y tuve que desmoldarla en otro, ponerla en otro. Se me ha agrietado un poquito, pero no importa. Miren cómo se ve esta arepa flan, súper deliciosa. Yo espero que ustedes la hagan en casita porque esto es una delicia. Y sobre todo sabe súper deliciosa. de la súper recomiendo. Mm, súper deli deli, como siempre le digo. Sabrosa. Arepa flan o flan arepa, porque es una liga de las dos cosas. No es flan de maíz, no es arepa flan. Las dos cosas ligadas. Ustedes me dirán si sí, esto no es una preciosura. Miren qué bonito, qué rico se ve, qué delicioso. Con esas bananas y todas esas pasitas y esas ricas mermeladas sabrositas. Sí, por arriba. Mmm, súper delicioso. Así que espero que lo hagan en casita. Y ya ustedes saben, no dejen de probarlo porque es súper delicioso. Mmm, deli, deli. Buenas noches. Mmm, provecho en casitas. Sabrosura, mm, deli, deli, partir un pedacito porque a usted hay que partirle siempre un pedacito para ver aunque sea pequeñito así. Mmm, ay, qué rico. Espérense un momento. Pues aquí he sacado un pedazo delicioso. Mm, este rico postrecito. Sabrosito, cremosito. Mm, deli, deli, deli. Mm, así que háganlo en casita y van a comer mucho más y mucho más y mucho más. Así que tengan buenas noches. Bendiciones. Será hasta la próxima. Bye bye. Mmm, delicioso. Cremosito.